Sí, en realidad es un proyecto del Instituto Juan Pascual Pringles de la Especialidad de Ciencias Naturales de Prevención de la Gripe, y otras enfermedades. Pero iniciamos ahora con la gripe por el tema de la época en la que estamos y empezamos a recorrer un poco las instituciones educativas y algunos comercios también, enseñando y aprendiendo. Sí. A lavarnos bien las manos para prevenir esta enfermedad. Sabemos que hay dos formas concretas, casi te diría únicas, de prevenir la gripe. Una es la vacunación, ineludible, y la otra es lavarnos las manos, tener higiene en nuestras manos. La higiene de nuestras manos lleva un protocolo, hay una serie de pasos a seguir porque hay lugares de nuestras manos que son más contaminadas y bueno, la idea es llegar con jabón, con alguna sustancia limpiadora o con alcohol en gel, que es lo más práctico, llegar a esas zonas de nuestras manos para desinfectarlas, para limpiarlas, ¿no? De esa manera prevenimos realmente la gripe de una manera bastante importante y además prevenimos también el contagio de otro tipo de enfermedades, además del virus de la gripe. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Venimos a los niños, porque los niños son grandes docentes, son mucho mejores docentes que nosotros. Y la idea es que ellos enseñen a sus padres, a su familia, a sus amigos a lavarse bien las manos y a tener cuidado durante el día. Las manos no se lavan solamente a la mañana cuando me levanto y después cuando me baño, al acostarme. No, las manos se lavan varias veces al día. Debiéramos de lavarnos las manos siempre antes de comer o de tocar comida, siempre cuando salimos del baño, tener prevención de no estornudar o toser sobre nuestras manos, sino sobre la ropa, en nuestros codos. Hay un montón de prevenciones prácticas, cosas elementales que se pueden hacer y que ayudarían mucho a la prevención de esta enfermedad que en Mackenna en este momento tenemos. Todas las instituciones nos han dicho que tienen muchos, pero muchos niños con gripe. Bueno, recién fuimos a un lugar precisamente donde de 6 empleados hay uno solo trabajando. Hay 5 que están con un estado gripal, digamos, sí, ¿no? Es decir, hoy se está viviendo bastante complicada esta situación. Sí, acá la salita de niños más pequeñitos, que dice que es una salita que está realmente llena de niños, hay muy poquitos en este momento porque están todos enfermos. Inclusive hay docentes con cuadros de gripe y de neumonía, que bueno, creo que es muy importante para esta época, ¿no? Por último, bueno, sabemos que hoy están aquí, ¿el proyecto enmarca varios días o termina hoy? ¿Cómo es? La idea de esto es seguirlo. Hemos iniciado recién a salir y después de las vacaciones vamos a tratar de llevar algún tipo de folleto, inclusive con el protocolo de lavado, el correcto protocolo de lavado de las manos a todas las instituciones o ponerlos en algunos lugares, algunas vidrieras del pueblo que puedan verla la gente.